A raíz de la huelga anunciada para los días 16 y 17 del mes en curso, convocada por dirigentes comunitarios de localidades rurales de esta ciudad, a la cual la Junta de Vecinos del sector Ugamba se ha unido, exigiendo el cumplimiento de promesas de las autoridades, hoy el gobernador provincial Duarte Juan Antigua Javier dijo estas iniciativas solo consiguen dar una mala imagen de San Francisco de Macorís. Bueno, nosotros de verdad que lamentamos que aquí en San Francisco de Macorís hayan personas que se dicen ser luchadores por el bienestar del pueblo. Se den a la tarea permanentemente en crear conflictos negativos que le hacen daño a nosotros como macorizanos y como dominicanos. Podrán tener toda la razón del mundo, que la tienen, quizá, pero necesariamente no tienen que llegar a esos términos de hacer ese tipo de convocatoria. El funcionario criticó además el método de lucha de los dirigentes populares. No es gracioso que usted venga y diga cosas por la radio, la televisión, para que la gente, qué sé yo, no crean lo que se está haciendo. Y realmente en cualquier momento son cosas que se van a arrancar. Ahora tienen una modalidad también que deberían de revisarse. Y es que todo su término siempre son ofensivos. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.